Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. Esta vez nos encontramos en servidor europeo. Ya llevo mucho tiempo jugando en servidor europeo y mi ranked ha sido actualizado. Con 10.000 puntos, tú eres top 500 de Europa. Aquí hay mucha más gente y hay mucha más competitividad. Radiant Team Pick. Mi objetivo es ser dos dígitos en servidor europeo. Camino a los dos dígitos. He decidido hacer las guías en servidor europeo porque la gente juega mejor y tiene mejor actitud. Y el principal motivo es que quieren ganar, al menos la mayoría quieren ganar. En servidor norteamericano está muy fea la situación, hay mucha gente mediocre. ¿Paso por chit, что ли? Vamos a pelear ya por la offline, ¿eh? Un rolcito. 5 seconds remaining. Esto es lo más... la mierda, vamos a jugar 5. Yo cuando juego support 5, yo saco mi Wicho. El Wicho ha sido nerfeado. Ya no tiene ataque certero. Pero a la mierda, esta es de mis mejores opciones para jugar support. Tengo que asegurar mis puntos, quiero ganar. Voy a intentar explicar un poco lo que voy a hacer. Estoy 100% seguro que todas las acciones que yo voy a hacer no van a estar 100% bien. Yo no soy support 5, mi support es muy básico, mi guardeo es muy básico. Tengo una idea de juego, sí, pero vamos a ver, ¿no? Mi objetivo principal es no cagarla. ¿Por qué saco Wicho? Me gusta el héroe, focusea bien en la línea. Con niveles puedo farmear campamentos y a mí me encanta farmear y llegar a mis ítems. Normalmente no lo juego tan utility tipo Glimmer Cave, Holy Locket, Forstaff. No, me gusta jugar lo más agro. Jugar Shard y Cetro en la mayoría de situaciones. Witch Doctor no es como que wow, el héroe, ¿no? Pero es decente. Según la lectura de líneas, esta es la posición 1. Falta ver si este es el medio o el offlane. Como hay un Darcy de fondo, asumo que es el offlaner. Sí, es el offlaner, el pango es el medio. Estamos jugando con un mico. Yo no les voy a entender ni mierda. Que hablen inglés, ruso y qué mierda más hablarán. Mi salida contra Deca y Demon. Voy a salir con bomba y stats. Magic. No lo sé. No shit, aura. Doble tango. Doble tango Magic. Voy a butear a los que hablen ruso, ¿ok? Porque por las huevas va a ser, pero no les voy a entender nada y ustedes menos. Vamos con la gente. Está normal. Ладно, разделите, займись собой. С этим у меня всегда трудности, но я выжму максимум, ребят. You know it's true. So I'm calling it right here and now. This one's in the bag. This one's already in the bag. Oh, ¿qué tiene ellos? Bueno, la Glimmer. Приятнейший. Este disipa efectos. Ah, шоко. Yo supongo que no va a servir. By my bones. El DK es fácil de matar para mí. Jugar primera, tercera me conviene contra un DK. Lo hago basura. Ah, por si acaso jugamos con casi 170 de ping porque es servidor europeo. Es un poco incómodo, pero no es imposible. Con el tiempo te acostumbras. Marcy de 4. Slarga de HC. Here I come. ¿Cuál es el 4? Asumo que es el Shadow Demon. On my round. Arcane Boots, su iniciación es pendeja, el Shard me sirve bastante.
банить не будут. Часть. El Pango es una molestia y el Morphing también. Very fine. Облочим сейчас. The battle begins. Clack your. Puede ganar la bounty. Что ты хочешь, сейчас тебе что-то пощидал? Ой-ой-ой. Облочим крипов, говорю. А, ты сначала, короче, говоришь, а потом микро включаешь. Я не понимал, о чем ты говоришь. Лучка, значит, что сказать, а лучка небольшая. No te entiendo ni mierda. Все, все, ну, и a ti tampoco. Ya, posición 4, un sentry, asumo que ya me bloqueó el campo. Sí, ya lo hizo, tengo que quitar el sentry. Y debo traer otro sentry más. Uno más normal, tengo que asegurar esos campamentos. Eso se bloquea, lo bloquearé con el cuerpo. Y debo hitear al demon. Para que no moleste a mi Clark. El maguito se debería de asegurar, pero tengo un demon aquí molestándome. Le cayó doble pepazo y ya me cagó porque no pude bloquear su campo. ¡Mierda! ¡Me sombreó! ¡Ah, su SDK está muy fuerte! Está con doble brazalete y el demon ya está haciendo pull. Necesito bloquear este campo, pero ahorita no, después. Creo que el sapo va a morir. Go, 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 go. Tengo nada más que golpe. Párate, por favor, demon. Bombazo. Bombazo. Tepear al medio puede ser para hacer la maldad al Pango. No tiene mucha mana. La línea. Voy a tepear. No. Un poquito tarde. Voy a volver a la línea. Voy a traer Tango. Voy a hacer Machiquan. Para darle al Slark. Quiero bloquearle a su campamento. Es importante que no puleen para que el Slar pueda sacar niveles. Y necesito darle tangos. Ese quiere rebotar otra vez. Como a un tanguito. Slar no puede farmear. Voy a asegurar yo la experiencia. No puedo ganarle el loto al demon porque él tiene menos ping que yo. Así que es normal que yo falle. Yeah. Voy a hacer un pull simple. Y esos tangos son para darle un poco al Slark. Ok, no hice ni mierda. Y el demon quiere molestarme el pull. Practice makes perfect. You are doing very well. I'm very proud of you. Oye, el arte acá. On my rounds. Me está jugando otra vez. By my bones. Solo necesito niveles, al igual que el Slark. Las rotaciones las va a hacer el Mipo. Con niveles, dos puntos en Maledic, ese DK se muere. Pero sí, sí o sí necesitamos niveles. Necesito niveles. El Slar también necesita niveles. Para poder recuperarse. Para poder regenerar su vida. Ahorita está solo el DK. Ah, no, no está solo, está con Limón. Estoy dando tanguitos a los Lark. Y quiero que la línea se pushe para que pueda farmear tranquilo. Y saque sus niveles.
Tiene que sacar niveles, si no, no va a funcionar esto. Para que el Slar se estabilice, sí o sí necesita niveles. Lo que creo que puedo hacer es usar el portal para molestar abajo. Veo que abajo están jugando muy agresivos. Y ya se encuentra nivel 3 el Darsir. Darsir con nivel 3 juega más agro. Vamos a participar abajo. Panga, te pay, no puedo сбить, ребят. Это bot нажал, Panga. Это level. Ай, без сетки. Creo que puedo sorprender al Morphin. Да, уйдет он нахуй. Пацаны, мне нахуй не нужно. Иди, фарми на ВД. With vim and vigor. Ronda minuto 6 es el loto, el Slark está normal. Гром видос снимает, ребят, еще. Какая рона. Vamos a jugar con dos puntos en Maledict. Estamos jugando contra enemigos muy tanques. Панга мисс руна, ребят, активка у него, боте. Он побежит бот, я думаю. Raindrop me interesa para aguantar el daño mágico. Ya no cash para acá, me voy a stackear. Voy a empezar a stackear campamentos nada más. Porque tenemos Mipo. Не, нахуй надо. Пусть он уйдет нахуй на ШД. Пошел нахуй. Es Larca 4. Runa de experiencia, no, el Demon la va a ganar, es más que obvio. Voy a hacer stacks nomás. O puedo ganar niveles en medio. Mientras el Mipo está jungleando. Solo niveles. Voy a ir subiendo. El DK se hizo dragón, así que... Esto lo podemos defender con la ayuda del Mipo, si es que puede venir, o la ayuda del support Marcy. Tengo Maledict con dos puntos. Necesito un TP de la Marcy. Con un TP de Marcy ese de cacae. Yes. Ya puedo que top na fight, ребят. Muy bien. Es bueno conocer tus intenciones Runes, para saber cómo jugar. Quiero ver si tiene war aquí. Bien, si tiene plata para mí. Plata para mí, casi Arcane Boot. Con nivel 5 yo empiezo a crecer. No llego a hacer ningún stack. Controlar la runa minuto 8 es importante. Ese Mipo es un Europa. Ya ha fallado todo. Slar nivel 6, Arcane Boost a la vuelta de la esquina. Puta, más fácil este centauro cochinito. Con magia, no me importa. Quiero mis Arcane Boost. Ya, el DK se la va a pensar dos veces antes de pushar. Slar ya consiguió la estabilidad que necesitaba. Con su nivel 6, el Mipo va a empezar a junglear. Yo quiero stackear triángulo. Y cada vez que pushe el DK, yo quiero contestar. Stackeo triángulo para mi Mipo. Smoke debería de tener, creo yo. Y está libre el triángulo. También el Darkseid puede llevarse esto. Quiero esto y un Tetris. Marcy está a nivel 6 y está a nivel 4. Déjame nivel este. Está muerta. Tenemos nivel 5. El Darcy está llevando nuestras stats. El mejor neutral aquí, el de mana P, para farmear bien las waves de Chris. Mipo con Diffuser, hay que listar Smoke y Sentries porque el Mipo empieza a jugar más agro. Hay que tener cuidado con el ulti y el Grimstroke y sus habilidades en general.
Creo que ese... No, Demon puede morir. No tienen guarda al lado izquierdo. ¿Qué pasó? Не могу переебаться, к сожалению. Тарелся. Ну, 20 cargas de magic, no voy a morir. Я сейчас базу вернусь с диффузами, но там панга будет. Fuera de aquí, deja de pushar. Estoy pensando qué voy a comprar. Que yo sepa, el Shadow Demon disipa mi efecto de Glimmer. Holy Locket no me parece nada malo. De acá, bro, yo te patop nажал, да, да. Te patop nажал. No les entiendo ni mierda. Ellos van a pushar top. El Deca todavía no tiene Mage Slayer. El Darcy se está empezando a activar. Your top tower is under attack. Yes. El Shard me gusta. Creo que la Glimmer sí es una buena compra. Yes. Para salvar un Mepito. Que también el Demon va a focusear duro. Here I come. Your top tower has fallen. Quiero smokearme para poner wards un poco agresivos. Yes. The enemy's bottom tower has fallen. Yes, indeed. Runa 12. Podemos campearla de abajo y matar ese pango. The spell is cast. Está muerto, ni siquiera se va a mover. Bueno, aquí se movió un poquito. Gracias. Necesito mi segunda habilidad. Estoy muy, muy débil. Jugar Mechans puede ser. El DK ya está fuerte. Ya tiene su ítem. Con Mage Slayer aguanta muy bien. Este juego es paciencia nomás. Esperar que el Meepo llegue a su timing de ítems, que es cuando ya tenga el cetro. Y esperar que el Slark también llegue a su timing, que es cuando tiene Diffusal Blade y Mage Slayer. Está en mi mierda, por mi culpa. Solo queda ser paciente. Y estoy pensando qué sacar. Creo que la Glimmer es mi mejor opción. A mí me gusta cuando estamos así, todos farmeando y yo soy el que está pusheando la línea, me da muchas chances de armarme. Porque me quedo con la línea, la pusheo, vienen por mí, me matan, pero yo farmeo un montón, pues. Compré dos partes. Vino el pango, me comí la rotación del pango, el Meepo sigue farmeando. Esta es la mejor situación para mí en lo personal. Sé cómo manejar esto. Cuando todo el mundo farmea, sé qué hacer, ¿no? Y empujo líneas. Farmeo y escalo bien. Aquí posiblemente esté guardeado. Sí, efectivamente está guardeado. Meepo Dragonlance. ¡Ah! Va a jugar a pelear. Digo, con esta bomba, no lo utilizo. Sí, indeed. Bien, muy bien. Punto en la tercera. Me parece que vamos a jugar con un punto en la segunda. Habilidad. Necesito regenerarme. Tengo buena cantidad de regeneración de mana, más no de vida. Todo el mundo está farmeando y esto me agrada. Hay que llegar a nuestros timings de ítems y de guardear los lugares que han sido guardeados. ¡Auxilio! El pango está jugando en el medio.
¿Cuánto me falta? Me falta una nada. Quiero esto, quiero mi sharp. Los dos ítems son los importantes para mí. La glimmer para acomodarme. Y el mipo está manteniéndose bien farmeando. Esto quiero defender. Me están regalando kills. Excelente timing. Hay que prender la lamparita. No aquí. Muy bien. Hay que ver bien al Slark para ver dónde han guardeado. Muy bien. Ya, lo están viendo. Tienen guard en el medio. Full presión, full pelea. Hay que alistar los sentries porque se vienen más peleas. Ya llegamos a un timing decente de ítems. Mecha con daga. Starseed va a jugar al Mechans. No tenemos nada de visión en medio. Y no sé si ellos lo tienen. Slar va a sacar Diffuser, ¿no? Abajo, abajo, abajo. Siempre que tengas ventaja, farmea sus campamentos. No farmees los tuyos. Abajo. Muy bien. Muy bien. Hemos baiteado muy bien, aprovechando de que tenemos la glimmer. Mana, ¿a quién le falta? A nadie, solo a mí. Hay un guard disponible y un sentry más. No tengo mana de sobra, así que solo voy a asistir. O sea, voy a estar presente. Las líneas tienen que estar pusheadas para que los kills salgan. Yo voy a empujar la del medio, o Slark lo va a hacer. Tengo que ver bien. Ya, lo están viendo. Tiene guard aquí en la colina. Antes de que lo de guardé, lo voy a hacer yo. Ahí voy. Murió el Meepo. Ahí voy, Meepo. Ya demasiado agresivo, pues. Han jugado muy agresivo cerca de la tier 1. Y ya me moría. La glimmer no amortigua su daño, es doble daño físico. El shard me gusta, pero no me lo voy a comprar todavía. Voy a esperar al minuto 20 para que ellos hagan el tormentor y con toda la fe del mundo me dan el shard a mí. Tienen el guard en medio. Y te pierdo. Esto es el mejor. Para tener platita. Voy a estar atento al minuto 20 para llamarlos a que hagan el tormento. Y yo pueda llevarme el shard con fe. Morphin está decente. Pango está fuerte. Mucho daño. Me gustaría jugar daga con shark. Me parece bueno para mí. Esto me da 3 segundos de invulnerabilidad.
Y la daga tiene cooldown de 3 segundos también. Así que puedo escapar después de que me puedan, de que ellos me avancen. Tienen héroes que se acercan fácilmente a mí. Por eso es que quiero jugar Daga Shard para escapar. Yo lo juego así, pe. Bien, bien. La suerte está conmigo. Yo te ayudo a darse tranquilo. Here I come. Yes, sí. El Darcy va a jugar cetro. Mage Slayer, Greba, cetro. Quiero ver si tienen War en medio ellos. Asumo que sí. Runa 21 de experiencia. Mejoremos el que nos reduce el mana. Está poniendo sentries del lado izquierdo, pero no ve mi ward del lado derecho. Abajo está el pango, voy a traer esto más. Un wardcito más, dos sentries y estamos bien. Hay que aguantar, la BKB de Marcy, Tetra de Slark, ítems del Darcy. El Meepo sí está activadazo, solo le falta su shard. Solo no debo fidear. Ya, el Slark está esperando la wave del medio. Obviamente no me lo voy a farmear. No hay mucho que hacer más que estar bien preparado y quitarles el posible guard de la línea del medio. La Marcy ya tiene su BKB y no hay smokes. Ah, sí lo tiene. Ok, vamos con Marcy que ya se activó. Ya, están comprando, hay que posicionarnos bien. Mierda, me hizo basura el pango. Solo pude meter mi pepa. Qué mierda, muere basura. Oh, me hace mucho daño. Bien, tengo mi daga. Necesito algo que me dé armadura. Me destroza el pango. Esto puede funcionar. Al eslar, voy a sacar esto. O sea, no me da armadura, pero bloqueo daño. No, la verdad no me quiero. Ghost Scepter. Ah, claro, pe. Esto puede ser. El Pangwar es más daño físico que mágico. También podría rushar el cetro, pero es que no me dejan canalizar mi ulti. No creo que sea cetro. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Y asegurar la visión en campamentos enemigos. Hay un arcane ahí. Hay que jugar cerca de la visión por si acaso un sentry no me van a estar mirando y me muero. Esta bomba yo no me sirve. La pelea va a ser larga y tengo que colocar una buena pepa. Esto de aquí le digo pepa. Yes.
Hey, Deca tiene Deca, ¿eh? Nadie de ellos tiene Glimmer. Hay que curar a la gente, sobre todo al Meepo. Es mi tanque que hace daño. A Mario me morí. Qué asco, soy muy débil. ¿Habrá valido la pena eso? O sea, yo sé que estoy mal posicionado, pero el DK se murió. Tradear tu vida por un Witch Doctor posición 5 creo que no está bien. Vamos, go to Kessler. La partida terminó. Radiant structures are fortified. Sí, terminó. No creo que puedan hacer mucho, sí. Vamos a llegar, vamos a llegar. ¡Qué basura! A eso me refiero con que la gente juega mejor, tiene mejores actitudes para jugar al Dota, buscan y desean ganar, no se ponen en mitos, no se ponen en mitos, juegan bien. Hay mucha más competitividad en ese servidor. Y eso da gusto. Yo sé que no soy el mejor support, posiblemente pude haber laneado mejor con Causal Slark, ¿no? Pero al menos, o sea, yo sé que no he laneado bien, pero sé lo que tengo que hacer para que mi Slark esté bien. Sé que si es que nos va mal, el Slark es un héroe que con niveles puede holdear su línea bien. Por eso es que le dejé niveles, para que él pueda llevárselos, llegar a su nivel 6, estabilizar su línea y recuperarse de alguna manera. Y también me fui a moverme por el mapa. Aparte de eso, le bloqueé el campo grande al Shadow Demon, para que no pueda hacer pulls y la experiencia llegue al Slark. Porque el DK, como se llevó el Fair Blood, sacó al toque dos brazaletes y estaba demasiado parado. También el DK a nivel 6, yo sé que va a querer presionar. Por eso es que llamé a Marcy para que tepeara y matamos al DK con dos puntos en el Maledict. El Witch Doctor es muy buen antitanque. Héroes como DKs que... Como yo juego DK, yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces sé que si es que tengo la ventaja, yo voy a pushar. Entonces como yo ya sé jugar DK y offlane, estoy como que una jugada por delante y yo ya me estoy proyectando a eso, ¿no? O sea, simplemente jugar otro rol es bastante diferente, bastante, bastante diferente. Obviamente fallo mucho, pero tengo la teoría y tengo las ganas. Eso es lo más importante, tener las ganas. Si tú tienes las ganas de jugar, puedes sacar partidas adelante a pesar de que no estés 100% cómodo. Y también es bueno saber a qué vamos a jugar. ¿Nos conviene jugar agresivos o nos conviene jugar a farmear? Todo depende de la situación. Nos conviene jugar a farmear porque necesitamos que el Slark se recupere, que el Meepo llegue a su timing de cetro y Sharp, el cual es brutal. Una vez el Meepo llega al timing de cetro y Sharp, el Meepo es inmortal. El Mega Meepo es demasiado fuerte. Con Mega Meepo tienes una vida más. Con Sharp tienes otra vida más. Y de por sí el héroe es bien espeso porque se cura demasiado y hace mucho daño. Es un tanque de mucho daño. Ellos tenían que presionarnos. Pero siento que no se coordinaron tanto para presionarnos. No avanzaron mucho en el mapa para presionarnos. No consiguieron kills con el DK. No lo ayudaron a presionar. El Pango hizo buenas rotaciones, pero no tomaron objetivos.
El Morphin tampoco es que hizo mucho, o sea, ellos tenían que jugarnos agresivos y no lo hicieron. Dejaron que se armara el Meepo y les ganamos el juego bastante fácil. Los ítems. No sé si la Glimmer Cape fue buena. Siento que no. Creo que hay mejores compras. Lo que no sé es, por ejemplo, por mi falta de experiencia, yo sé que el Demon te purga absolutamente todos los efectos que tú tengas. Glimmer, por ejemplo, te lo purga el Shadow Demon. Lo que yo no sé es si te purga la Solar Crest. Debería de purgarte la Solar Crest también. Y como que me da cierto temor, ¿no? No sé qué hacer, pues, contra este héroe. A ver. Glimmer. ¿Cómo se hace la Solar ahora? Hola. Ah, no sirve. No puedo salvar a mi aliado. Bueno, al menos no en lo que dura el ultimate del Shadow Demon. Entonces mi compra de Glimmer Cape no fue tan buena. Porque yo no me di cuenta que el Pango era full daño físico. Me hacía mierda con estos sitios, me hacía basura. Mi Glimmer no servía para nada. ¿Qué pude haber comprado? Tal vez, no sé, un... De los pocos ítems que me dan arma, tal vez unos tambores por los stats. No me parece malo. Es que los ítems que dan armadura no son buenos para mí. El Mechans lo sacó el Darcyr. Tal vez stats nada más. Jugar stats y jugar atrás. Porque el Pango siempre me buscaba a mí. Sabía que yo era el eslabón débil. Yo era muy bajo, tenía muy baja armadura. O algo con anillo de protección. Déjame ver. Es bueno darse cuenta de estas cosas. Sí. Era jugar ítems pequeños, creo yo. Hasta Vladimir servía. Vladimir servía porque esto de armadura que me proporciona el ítem me sirve. Tal vez no pueda jugar con la chainmail, no me da buenas opciones, pero el anillo de protección sí. Me da opción de jugar una urna pequeña, me da armadura. Me da opción a jugar esto, Vice. Anillo de protección, el ítem me da 2 de armadura y lo puedo evolucionar y puedo sacar 4. No importa si no lo puedo utilizar, pero ya me da armadura. Con que me da armadura yo ya aguanto el daño. Esto es muy importante darse cuenta porque yo, mi objetivo es subir de medalla. Quiero hacer 2 dígitos en Europa. Es importante para mí darme cuenta de lo que yo debía haber hecho en este juego. Para que en futuros juegos no me pase lo mismo. Y yo sepa cómo itemizar contra un Shadow Demon y un Pangolier. Shadow Demon que me quita ítems importantes como la Glimmer Solar Forestaff, Jules. Y el Pangolier que me castiga mucho la armadura. Y tengo que ver con qué ítems pequeños de armadura puedo jugar. Porque soy Support 5. Entonces opciones como Buckler, Proyección, Vladimir es buena. Jugar Urna por armadura es buena. Jugar... Pavice por armadura es bueno. Son buenas opciones para yo ser más fuerte en el juego y no morir tan fácilmente como en esta partida. Eso es todo. Voy a seguir trayéndoles guías. Voy a estar practicando pues, lo que venga. O sea, yo voy a jugar lo que me toque. Me toque ir medio, guía de medio. Como sea, lo explico. Me equivoco, no importa. Analizamos el juego y hacemos mejor las cosas. La idea es aprender. Porque el servidor me lleva a hacer esto. En Norteamérica todos me dejan offline porque saben que yo juego bien. Pero aquí en Europa nadie me conoce, muy poquitos. Entonces tengo que ganarme su respeto. Y para ello tengo que tener buena actitud y debo ser bueno jugando. Lo que me toque jugar. Hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Eso es todo. Espero les haya gustado esta guía. En mi cuenta principal, en servidor europeo, nos vemos otro día con una nueva guía. Y ya saben, gente, por favor, esto es muy importante para que el Dota no se extinga. No les pido que tengan la mejor actitud, pero tengan competitividad, sean competitivos. No sean unos perdedores que solamente quieren joder partidas a la primera de que pase algo malo. Es lo peor que ustedes puedan hacer. Eso... Ya malogró totalmente el servidor de Norteamérica. El servidor de Norteamérica es una peste. Antes, ese servidor era muy bueno porque la gente iba a jugar buen Dota.
Ahora la gente le da igual. Nos vemos, adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender, y la constancia te llevará a la